A ver si sale esto. Ahora sí, amigos. Yo soy Marcelo del Lago. Esta es la guarida del rock. Los miércoles a las 21 horas en vivo. Vamos a tener una charla con Jorge Vikingo Martínez. A ver si sale ahora en vivo. Nos va a contar un poquito lo que está haciendo ahora. Está haciendo un disco, va a tocar con las pastillas y muchas cosas más. Se nos están uniendo la gente, Vikingo, vamos que estamos ahí. Ya hicimos una prueba, y funcionó, así que esto no nos puede fallar. Aguantamos un cachito que estamos. El vikingo está ahí, así que tiene que aparecer en cualquier momento. Pasa acá. Cualquier cosita me avisas, amigo. Y si no vemos y arrancamos de vuelta, ¿eh? No hay problema. Vamos a ver qué pasa ahí. Ahí estamos. Ya estamos ahí, amigo. ¿Cómo andás? ¿Qué haces? ¿Cómo andás, Bueno, ahí estamos. Ahora sí, salió. Bárbaro, estamos en vivo. Volvemos a la charla de los miércoles. ¿Cómo ¿Cómo estás, andás? Vikingo? Bien, la verdad que contento, ¿viste? Experimentando un poquito con esta cosa del Instagram Live, ¿viste? Pero bueno, Bueno, yo estamos la. lo usaba en la época de la pandemia, ¿viste? Entonces, alguna cosa me quedó, pero viste, está bueno. Estás canchero. Más o menos, más o menos. Está bueno, viste, esto que se puede hacer las prácticas para así va viendo cómo sale y todo, pero bueno, no Para sé. jugar, sí, para jugar después el partidito, primero hacemos el amistoso que hicimos hace un ratito y Es así. salió. Bueno, escúchame. Te veo contento que mañana tocas cantás con las pastillas, ¿no? Sí, sabés que nada, son esos amigos que te regala la vida, ¿viste? Ya ni siquiera hablo de la música, ¿no? Porque la música, obvio, te los acerca, la La música es parte. música nos une, ¿viste? Y todo va para un mismo lugar, todo fluye, ¿eh? Nos amontona, ¿viste? Y nació una amistad así, no sé, difícil de explicar. Muy, muy, muy natural, ¿viste? Genuina. Y agarro y nada, hace un par de semanas atrás me dice el Piti, dale, boludo, vení a cantarte unas canciones alguna con nosotros. Y bueno, no le voy a decir que no. Más vale, ¿sabes qué? Y bueno, así estuvimos ensayando la semana pasada, esta semana. Y la verdad que son, además de ser súper profesionales, con los años se convirtieron en una cosa se profesionalizaron mucho, no pierden la esencia, ¿entendés? Que eso es lo más importante. Mantienen la esencia de lo que son como personas, como tipos. Totalmente. Yo los he ido a ver cuando éramos un puñado de gente y ahora ya están ahí, ¿viste? Es impresionante lo que mueven. No, sí, no, no, la gente que mueve es impresionante, olvídate. Pero además de eso, no es solamente lo que mueven, sino lo que transmiten. Lo que transmiten arriba de un escenario y lo que transmiten abajo. Abajo, nada, son lo más. O sea, hermanos, ¿viste? Esa cosa. Es muy difícil, muy loco, muy difícil de explicar. No están subidos a ningún pony.
no saben de eso, no saben de eso, siguen siendo aquellos chabones de barrio que nada, que ahora tienen, están donde están, nada más. Y ellos son muy conscientes de eso, están muy pendientes siempre de la gente, hacen muchas cosas por la gente, que no viene al caso contarlas ahora. Claro. Nada, nada, tipazos. Y la vida te pone donde tenés que estar, ¿viste? Es así. Se van Yo alineando los planetas y es así. tarde o temprano las cosas van donde tienen que ir. Es muy loco esto, porque yo estaba, a ver, de golpe hasta marzo de este año, estaba en un impasse bastante grande, porque bueno, nada, mucha gente ya lo sabe, otros no. Anduve bastante embromado con un tema de salud, con tinnitus, que son los acúfenos, que son esos sonidos Ah. zumbidos a 140 decibeles en los oídos. Me enloqueció la vida. Sí. Que es una enfermedad muy común en los músicos. A mí me lo Ajá. produjo una operación. Bueno, nada, ya está. No estuvo bien hecha la operación y me Claro. pasó eso. Claro. Así que bueno, me dejó como consecuencia eso, ataques de pánico. Porque sabes lo que es estar todo el día con un sonido hasta acá arriba. No, claro. Es, Claro. te la regala. Bueno, Sí. nada, fui mejorando, mejorando, mejorando. Y en abril empezó la propuesta, che, el reloj cumple 50 años, ¿querés cantar unas canciones? Y no sé si puedo por los oídos. Y fui, viste, al Teatro del Auditorio Belgrano, canté. Y bien, bien, che, pero mirá que el vikingo está enterito, canta bien. Así que, Estás entero, vikingo, está bárbaro. Yo estuve ahí te vi con la Biblia, el 50 aniversario y después en el acusticazo. Impresionante, loco. Tenés un gracias. vozarrón espectacular. Sí, viste, sin querer volví al mainstream de vuelta, no pretendía nada. Después se acercó Daniel Ripoll, Monitor, bueno, y toda una gente que hicieron que nada, que volviera, no a creer en mí, porque uno no deja de creer en uno, pero sí a apostar, ¿viste? Tal Entonces de cual. golpe, track, me armé la banda. Dije, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Armé la banda. Estoy maqueteando las canciones con Bien. Carlitos Lucena. Carlitos Lucena Impresionante, es Carlita, sí. un hermano que me regaló también la Un vida y la saludo. música. Un saludo grande a Así. Carlita, Sí. No sé si andarás escuchando, está laburando mucho. Hacemos muchas cosas juntos, producimos artistas, grabaciones. Bueno, hacemos bien. esas cosas también. Y Carlitos me está produciendo la parte artística de las canciones. Bien. Así que armé eso, armé una buena banda con muy buenos músicos, músicos profesionales. Y de golpe la vida me puso de vuelta, viste, acá. Y empezó la Biblia, el reloj, Boss Day, las pastillas y más cosas que se vienen para diciembre haciéndolo con mi hermano el Piti Fernández. Vamos a hacer algunas cosas en diciembre también, algunas performances. Así que no, viste, uno no sabe a dónde te lleva la música, pero te enterás en el momento que llegaste. Dijiste, Tal la cual. puta madre, mirá dónde, a dónde te va llevando la música. Sí, Y totalmente. bueno. Y pasa el tren y te tenés que subir, ¿viste? Si no, pasó, ¿viste? No, 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 obvio, obvio. O sea, Sí, es que pasa, ahí estoy sí. agarrado. Tómate el pasamano, ¿no? Tal cual, tal cual. Como decían los amigos. Así que, bueno, nada, y se viene algo muy grande también, no puedo anticipar mucho con la pesada, no puedo hablar mucho porque me van a matar. Hasta donde se pueda. A ver, si no se puede, no se puede. Se viene un Charly García con músicos en escena y Mira. actores, bueno, y un par de grosos más. Toda la pesada del rock se reúne de vuelta. Mira. Me invitaron a ese evento a cantar. Qué loco. Así Eso que, tiene. ¿me entendés? Perdóname, ¿eso tiene algo que ver con lo que estuvo Billy Bond mandando por ahí? Uno. Con lo que hizo el Bien. Bondo, exactamente. Tremendo. Sí, yo lo escuché, lo estuvo compartiendo en mi Facebook, viste, yo dije, esto, no sé qué van a hacer con esto, pero es una locura. Sí, 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 Ya sí. pinta que es una locura.
Es una locura, se viene a lo grande, van a ser 200 personas en escena, mucho efecto visual, audiovisual, música, la pesada del rock en el escenario, y después los que venimos, digamos, Las generaciones nuevas, qué sé yo, la por ahí, ¿no? generación nueva para cantar, bueno, Charly García, Las Pastillas, qué sé yo, va a haber mucha cosa linda, mucha cosa linda. Así que, ¿viste? Estoy contento. Y estaremos ahí también y lo estaremos promocionando cuando esté y todo eso. Sí. Viste, uno, qué sé yo, no sé más que cómo expresarte, digamos, en el punto en el que estoy, ¿no? De felicidad, digamos, de felicidad musical. No más vale, sí. Bueno, Así que salvando la distancia, a mí me pasa lo mismo, una cuestión radial, si se quiere, un programa de radio que yo hago. También yo lo retomé con el tema de la pandemia, viste que vos, uno estaba encerrado ahí y vos decís, ¿qué hacemos ahora? Y bueno, retomé esa vieja idea con un amigo que tengo en Mendoza. Así que hace 2 añitos que estoy haciendo este programa de la guarida para allá, para Mendoza, pero bueno, por la página, por las aplicaciones se escucha. Y bueno, y eso me ha llevado también a tener 2 años, 2 buenos años, y bueno, y ahora a tener también este contacto de ir a los recitales y bueno, tener contacto con ustedes, y a mí me abren las puertas así como si fuéramos conocidos toda la vida, la verdad que es una cosa hermosa la onda que hay entre todos. ese lugar, digamos, te lo ganás vos, o sea, te lo ganaste vos solito, porque sos un tipo que siempre está buscando apoyar al músico, apoyar eventos, ¿viste? Entonces, obvio que ese lugar te lo ganás por el peso propio de lo que haces, ¿no? Además, te dedicaste a seguir haciendo cosas en pandemia, y eso también es una forma de estar activo, ¿viste? La pandemia, muchos, bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Sin entrar en detalle. Muchos quedaron de cama, depresiones y no sé cuánto, Sí, totalmente. Lamentablemente, algunos que se fueron también, y bueno, todo un tema, ¿no? usted se lo merece. Ah, acá, mira, Leo, mira, me acerco para ver. Sí. Leo Repesky, te mando un abrazo grande, animal, un gran cantante, alumno mío. De hace Bien. muchos años, un gran cantante, Leo. Un beso grande, hermano. Un beso grande. Gracias por estar ahí. Sos un animal Genial. cantando. Bien. Bueno, así que a muchos, si querés, si podés verlo de ese lado, a muchos la pandemia los favoreció, aunque te parezca mentira. Y a otros los, bueno, nada. Pero la cuestión es salir adelante, ¿no? No, no, o Sí. sea, generar algo y no quedarse, ¿viste? Y no quedarse, nada, en el lamento, qué hacemos, qué no hacemos. Tal Mo cual. mover, Bueno. mover el culito, ¿no? Mover el esqueleto y hacer cosas. No, totalmente. Y aparte, viste, como siempre, ¿viste? Esta música que pasa en las radios ahora, viste, qué sé yo, música comercial o lo que quieran pasar las discográficas y bueno, no tiene nada que ver con los gustos nuestros, lo que queremos rescatar. Hay muchos valores que no son conocidos, viste. Entonces, está bueno. Sí, bueno, sí, lo de la. Che, no, manda mensaje, Carlita Romañú, te mando un beso grande. Vos no sabés lo que canta. Vos no sabés lo que canta. Y bueno, ya hablaremos si querés al respecto. Es una cantante de blues y de rock, pero te cae de espalda, ¿eh? Estuvo Impresionante. cantando con el pelado Stark. Es una gran, gran, gran cantante. Así que estaría bueno que en algún momento, si Podemos querés, hacer le una des. charla con Carlita también. Estaría Sí, bueno. le des un espacio, porque si escuchás su pensamiento y la escuchás cantar, que te cante un par de cosas en vivo, te vuela la peluca, ¿no? No sabés lo que canta. Genial, a mí me encanta, el blues me encanta, es una de las cosas que más me encanta, sí. Bueno, es la reina del blues, es impresionante lo que canta. No, te lo mereces, Carlita, te lo mereces, te lo mereces. Sos una gran, gran luchadora, gran cantante. El día que tengas oportunidad, yo si querés después te paso el contacto, así como vos quieras, Sí, cómo no.
y escuches lo que canta, Sí. no lo podés creer, no lo podés creer. Bueno, hay mucho talento, por suerte, en la Argentina, ¿viste? Muchos. La verdad que sí, la verdad que sí. El otro día estuvimos ensayando con Huff también, ¿viste? Mirá, Sí, nos divertimos mucho. Decía, para, voy a tocar a los Freddie King, voy a tocar a los Freddie King. Empezó, ¿viste? Y mandó, empezó a mandar fruta, lo que toca él, que toca increíble. Y era, sí. nos divertimos mucho, mucho. Era, muy bien. Escúchame, Vikingo. Bueno, estás por sacar estás armando un disco solista, ¿no? ¿Tu primer disco solista? Sí, parece mentira, ¿no? La vejez viruela. Siempre estuve en Bueno. bandas, vos sabés, mi Sí. historia, Sí. muchos años cantando en el reloj, no sé, Prendas Rival, Papo, no sé, un montón de gente. Y me dije, capaz que es momento de. Es O momento sea, de vos dar. eras la voz en otros grupos, contundente, pero estabas ahí. Y ahora, Claro. Y feliz. ahora se dio la voz de mis propias canciones. Lo Perfecto. cual es que ya grabé creo que seis o siete, seis, no recuerdo. Y está mal que lo diga yo, ¿no? Si me toco así cada rato porque tengo el aparato por el tinnitus en el oído, que no se me caiga, porque si se me cae me tiembla todo el sonido. Y la verdad que están, bueno, yo tengo que decir que están buenas, pero en realidad están buenísimas, no buenas, están buenísimas. Bien. La escuchó el productor artístico, la escuchó el manager, tenía que escucharlo, y se le hicieron escuchar, a ver, escucha este, ¿quién es este? Y no sé, y escuchá esta canción. No sé quién es, está buenísimo, boludo, pero ¿quién es este artista? No, bueno, seguí escuchando, hermano, escuchá las canciones, le decían uno al otro. Es el vikingo, no te puedo creer, boludo. Sí, es el vikingo, no te puedo creer. Entonces ahí yo ya me di cuenta que la cosa funcionaba, se lo mostré a los que hoy son, digamos, a los que hoy se armó la banda y Sí. les encantó el proyecto y les encantó la música y Bien. dijeron, vamos para adelante, vamos con todo para adelante. Genial. Así Genial. que, bueno, estamos en ese proceso ahora maqueteando, Bien. vamos a Música y letra ensayar y. tuya. ¿Cómo? Música y letra tuya. Sí, todo, todo mío, todo mío. Pero, a ver, yo comparto, compartimos, o sea, hay arreglo de los músicos, No, va a haber sí. músicos. No, estoy viendo que hay gente que se une gente, Sí, che. de a poquito se van uniendo. Estaba viendo eso, me tengo que acercar porque Sí. ya estoy jodato, viste, y no veo bien. Está muy guay, estamos con los anteojos, si no, no se ve nada. Así que, viste, no deja de ser rock, pero hay mucha canción, ¿entendés? Bien. Todo lo que yo en mi vida quise cantar, expresado en canciones nuevas, hay Bien. mucho también rock sureño, hay Ah, mira. ese rockito sureño, ¿no? Que a mí me, tipo el Bien. Mambrá, ¿no? Por decir Sí, que sí, sí, ojalá fuera uno de esos, ¿no? sí. Ojalá, Bueno, ¿no? es así. Pero para orientarte, más o menos viene por ahí la cosa. Así que Genial. nada, estoy contento. Eso, porque básicamente son canciones, Bien. donde la vedette es la letra y la música, no, Bien. che, no, como el vikingo cantaba Painkiller y le llega allá arriba, tiene que vivir, Claro, no. sí. Está bien. ¿Entendés? Perfecto. Canciones, Bien. canciones donde hay un contenido, hay un mensaje, Bueno. donde el otro día justamente hablábamos del pítico eso, ¿no? La falta de compromiso de muchos artistas con el contenido, ¿no? Porque. Totalmente, eso es lo que falta mucho. Sí, la verdad Entonces, que sí. decía, loco, lo próximo mío que se viene va a ser re belicoso y que se vaya toda la mierda, me decía. Claro. Claro. Y porque en realidad, a ver, hay artistas y artistas, hay muchos que todavía sostienen, digamos, la bandera de querer expresar algo, de tener contenido, y lo hacen. Y después tenés al que te canta, a mover la bula, a mover la bula, a mover la bula, ¿viste? Claro, Y sí. No, no. bueno. A ver, está todo bien, cada uno Sí. El universo musical es amplio, pero bueno. Uno elige elige, el claro. universo que le gusta, ¿no? Pero en un mundo donde se está hablando de a ver, de igualdad y de, digamos,
y de la no cosificación de la gente. No, no entiendo a su vez cómo cosificando se vuelven masivos. O sea, hay unas contradicciones que Sí. yo siento muy grandes, ¿no? Muy, muy, muy. Pero bueno, está todo bien. O sea, hay lugar para todo. Yo qué sé, no, no, no. No es una queja, sino una reflexión. Es una invitación a decir, che, en vez de decir 200 veces a mover la burra, capaz que podés cantar algo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Me pasó un poco a mí cuando, qué sé yo, cuando volvió a aquella época de la democracia. Antes estábamos todos protestando, qué sé yo, y después medio como que se aflojó un poco eso, las canciones de protesta como que se aflojaron un poco y se vino más el pop y otra cosa, ¿no? Pero Sí. bueno, cada tanto está bueno que aparezca alguien con contenido y que diga cosas. Siempre está bueno que la música se renueve, porque eso renueva el aire, renueva, trae otras corrientes, va arrastrando otras cosas, se va uniendo la gente. Yo en eso sí veo, no sé si la palabra es maduración, pero sí un crecimiento, que hoy la gente puede escuchar a Slipknot y después te escucha No te va a gustar, y después te escucha, che, me gustó esa canción de Sui Generis, y después me gustó esa canción de Cerati, y después me gustó, ¿me entendés? Y eso a mí me parece fantástico, ¿no? Romper un poco con los Bueno, prejuicios. lo que estuvo buenísimo en el acusticazo fue eso, ¿no? Presentar a estos tres chicos que arrancaron ahí, que estuvieron buenísimos. Y Majo, que se cantó unos temas tremendos también. Exacto, exacto. Eso está bueno. La idea fue un poco esa, la apertura, ¿no? O sea, traer las nuevas generaciones, que vos fijate que eran canciones realmente bonitas, en serio, o sea, con contenido, con arreglos musicales, este chico Vaina, Santi Vaina, muy bien con su banda, Muy Miguel León solista, bien. Miguelón, muy lindo, sí. Muy bueno. tenía esa licencia spinettiana, si querés. Exacto. Él solito con su guitarra ahí, sí. Con su guitarra se la rebancó y después teníamos, bueno, nada, los de siempre que te parten la cabeza, que te la van a seguir partiendo, ¿no? Totalmente. No sé, un Porchetto. Para mí, por ejemplo, Porchetto, la pasamos bomba en los camarines, empezamos a cantar canciones de Porchetto, nos cagamos de risa, pegamos mucha onda, ¿no? La Muy bien. grandeza y la apertura de generaciones diferentes, ¿no? Yo crecí escuchando esa música. Claro, sí. ¿Entendés? Y después el espacio que me brindó Daniel Ripoll y Monitor, un espacio importante para nada, para casi cerrar el show y poder, con la libertad que tenía de cantar las canciones como quisiera, con los arreglos que tuvieran. Nada, Bueno. bueno, eso sí. Bueno. El lugar explotaba de gente, o sea, fue realmente muy, muy lindo. Oh, muy lindo. Bueno, los temas que dijiste, muy bueno. La versión de institución es muy, muy buena y el otro tema es desaparecido, ¿no? Sí, Que hiciste. es Muy una bueno. canción. Muy lindo, muy bueno. Bueno, nada. Y ahí estuvimos, ¿viste? Haciendo ruido y haciendo lo que sé hacer yo, que es ladrar, ¿viste? Ladrar canciones. Soy un cantor que ladra canciones, ¿viste? No, 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 no bueno, sé pero por bien. Bueno. qué. En la Biblia, en la versión de la Biblia, y te tocó hacer el Cristo, que hay que llegar ahí también, es un registro ¿Viste? Sí. importante. Dijeron, a ver. ¿Viste el boludo del Balarco siempre? ¿Viste? Vamos a mandarla. Vamos a mandarlo. Nada, lo digo en broma, ¿eh? No, 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 todo bien. Dijeron, che, no, cantá esta que esa es allá arriba. Cantá la voz y nada, y fue un placer, ¿viste? O Buenísimo, sí. cantar guerras, ¿viste? Aparte son canciones largas, ¿viste? Obras largas. Y nada, y la disfruté mucho. Me daba vuelta así y veías atrás a Isa Portugués en la batería. O sea, Claro. de la pesada, ¿me entendés? Miraba atrás y estaba mi amigo, mi hermano Carlos Lucena en guitarra. Tremendo, sí. ¿Entendés? Uno se sentía protegido, decía, wow, yo con estos tipos quiero salir a comerme la cancha, ¿entendés? Sí, vas a pelear cualquiera, sí, Sito tremendo. Rodríguez, Juanito Moro, Sergio Gramática, bueno, Sí. ni hablar de Willy Quiroga, el Piti Sí, Edu Fernández. Preston. Entonces, con ese equipo que se armó atrás, Edu Fresa,
Osvaldo Zavala también en guitarra, Montesano en teclado, o sea, Sí. viste, Roxana Trucó, bueno, no me, si empiezo a nombrar todo, Mario, todos los que estuvieron, Emilio del Guercio, qué sé yo, Miguel Zavaleta, Miguel Ángel Urasquín, Acá te están ¿viste? diciendo, es hora de que entiendas que solo mereces que te pasen cosas buenas por tu humildad y tu talento. Leo. Que, gracias, Leo. Mirá, y a vos también, yo creo, gracias, gracias. Yo creo que todos nos merecemos algo bueno en la vida, aunque sea una vez, ¿viste? Una Nos buena. merecemos todo, todo, ¿viste? Todo el tiempo. Mira. Y bueno, te agradezco, Leo. Vos también, negro. Sos un luchador, un cantante de la puta madre. Y te agradezco sinceramente. Sí, bueno, gracias, Leo. Por eso que todos te quieren y te respetan, ya está. Así que qué grande. No, estaba leyendo, perdona, estaba, viste que me acerco y leo y. Sí, no, no, está perfecto. Ay, como en tu casa, sentiste como en tu casa, está Sí, tranquilo, como soy chicatón, viste, soy medio chicato, me tengo que acercar mucho al aparato. Si me acerco mucho, no, no sé, se van a asustar de la cara y ahí está. Ahí está. no pasa nada, no pasa nada, amigo. Sí, amigo, escúchame. ¿Cómo llega la música a tu vida? ¿Cuál es el primer contacto que tenés así con la música? ¿O que digas, esto es lo mío, yo me quiero dedicar a esto? No sé, mira, esto arrancó después de todo lo que hablamos y después de que te acabo de contar con todo lo que estoy tocando ahora, con todos los músicos que estoy tocando ahora, con el Luna Park que se viene mañana, con más Luna Pares en un futuro. Si te tengo que contar de dónde arranco, y uno está contento porque yo arranqué en una banda de barrio, tocando con amigos, tocando con mi hermano. Mi hermano hoy es un tipo muy, muy groso en esto del arte de la iluminación, ¿viste? Están en estos eventos grandes, la renga, las pelotas, Divididos, Bien, bien, U2, bien. los Rolling Stones, uno trabaja con todos los grandes, digamos. Bien. Él le gusta más eso, ¿viste? Le gusta la iluminación, es un Bien. crack. En su ámbito, el apodo de él es la eminencia, che, ¿no? ¿Quién hace hoy luces? Y hoy hace luz de la eminencia, le dicen a mi hermano, Bien, ¿no? bien, bien. Entonces ya duermen tranquilo. Y bueno, arranqué así en barrio, y después nada, banda con el Tano Marcielo, Sí. ¿qué más? Y después, bueno, solista, ya por esos años, en los 80 se tocaba mucho en los pubs, y yo iba con mi guitarra Ajá. solo y tocaba muchísimo, tocaba todo el jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Mucho, mucho, mucho laburo. Bien. Las mejores, dice Paula. Las mejores. Sí, las mejores. No veo nada. Bueno, tocaba mucho con eso. Así fui conociendo gente, ¿no? Me fui arrimando. Me che, que hay un pibe que anda bien y no sé cuánto. ¿Viste cómo es? Los comentarios, que en esa época no había internet, no había nada. Te ibas Exacto, enterando boca en boca, sí. boca de la gente. Exacto. Y así fue, como un día Willy Gardi, el fundador del reloj, Sí. me dijo, vos un día vas a ser el cantante del reloj. Mirá vos, Willy Gardi, impresionante. Y yo me quedé, era chico ¿Y yo, ¿entendés? Me qué te quedé. parece? ¿Que te lo diga Willy? Debe ser una cosa de Claro. loco. Y yo le decía al Tano Marcielo, él me decía, che, viste, boludo, lo que te dijo Gardi. Mirá, boludo, Willy Gardi te acaba de decir eso. Lo hacíamos. Ah, las mejores canciones. Gracias, Paula. Ojalá que sean las mejores canciones. Todavía no lo sé. Y bueno, fue así. Fue como un anticipo, un centrito que tiró en ese momento. Y a los poquitos años terminé cantando ahí en el reloj. Y fue así, se disolvió la banda que teníamos con el Tano. En ese momento se arma el más fuerte. El Tano va para el más fuerte y yo para el reloj. Así Mira, No, bien, no, 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 antes del reloj, no, estaba con Boff, tocando con Boff. ah, vos, mira qué loco, bien, muy bueno.
Sí, estaba con vos y con el Bebe Peña, el batero de Alacrán. Bien, sí, Había linda banda. sí. Grabamos un disco, si mal no recuerdo, porque ya a mi edad y a esta altura, no, viste, Sí, se me no, yo te escapa. estuve buscando un poco ahí también la data. Vi que también estuviste en el homenaje Hermética que se hizo Ah, sí, ves, esa con cosa me tema. olvido. También en ese disco, y el manager de Hermética me dice, ya con los años, grande amigo, ya, me dice, boludo, si te hubiéramos conocido en esos años, y el cantante hubiera sido vos, boludo, me dice. Esto lo Y pasamos. siempre hablando en confianza, ¿no? Sí, No, sí, 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 sí. esas charlas que se dan de amigos, ¿viste? Sí, Y nada, y sí, esos desfiles de esos momentos, nada más. Sí, grabé mucho, toqué con mucha gente, ¿no? Si me tengo que poner a hacer memoria, no, no. El otro día vi unas cosas que habíamos estado, no me acuerdo si con Papo, no me acuerdo con quién, en la página del rock, lo encontré en internet. ah, mira. Un programa que tenía Canal 7, mirá, bueno, después Sí. un montón de veces con Lito Vitale, qué sé yo. No Ajá. sé, si tengo que ponerme a contar todo, se me va, ¿viste? Se me va de la cabeza. No, 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 no quiero, Patricia no, no, Carla, sí. pues sos un ejemplo para todos los que amamos la música por tu fuerza y el amor que le pones a lo tuyo. Ven ahí. Gracias, Sí, Carlito. aparte eso es lo que transmitís vos también, ¿no? Eso es lo que yo también sentí cuando te vi. Impresionante. Qué sé yo, uno, qué sé yo, uno hace lo que puede, o lo mejor que puede en la vida. A veces te Vale. sale bien, te sale Sí, como el sí. orto, ¿viste? Y después, viste, después juegan los imponderables de la vida, ¿no? Sí, Que un día la buena estrella se ilumine, la salud, los amigos, todo, todo, incluye todo. totalmente. Y desde hace un tiempo a esta parte se me alinearon los patitos y los planetas, ¿viste? Las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, nada, las estoy viviendo con felicidad, ¿viste? Con felicidad. Bien. Vos también sos un ejemplo, Carlita, sos una guerrera, sos una luchadora. Y te va a seguir yendo bien en la música porque sos una recantante. Te mando un beso grande. Qué grande. La gente que te Sí. quiere, vikingo. Sí, porque no. Porque ni, ni, ¿qué es? No, no deben saber lo que es un ser humano si me quieren a mí entonces. No, sí, ¿cómo que no? Bueno, y después estar en contacto, no sé, viste, agarro el teléfono, suena, ¿qué hace? ¿Qué haces, Isa? Isa Portugués, ¿cómo andás? Y charlar, y que haya quedado un espíritu de camaradería de la primera Biblia, ¿entendés? Sí, O que sí, sí. te mande un mensajito Juancito Rodríguez, ¿no? El rockero Ah, de Polifemo, ¿no? está. Y te diga, Vikingo, te requiero, boludo, que te diga así. ¿Entendés? Esas cosas te las guardás en el corazón. Sí. O que Willy te diga ciertas cosas en el escenario, que eso queda entre él y yo. No, nada, son cosas que te regala la música, ¿no? La vida y la Totalmente. Bueno, música. yo la primera Biblia que hicieron, la Sinfónica, no pude ir. Me hubiera gustado porque habrá sido buenísimo. Hicieron este Y año. sí, porque fue impresionante. No sabés lo que fueron los ensayos. Teníamos que Claro. ensayar en un teatro enorme, porque éramos Sí. un montón de músicos en el escenario, ¿viste? Claro, sí. Y lo que era, y la cancha de la directora, en la cancha Ajá. de Clarita Ackerman, la directora Sí. de la Sinfónica, que es una genia total, lo que sabe de música además, ¿no sabés? La tipa iba anotando y arreglando todo ahí, pim, pum, pum, Qué pum, pum. va. Y laburar a los cabezazos entre todos para entrar todos juntos, porque una cosa es la guitarra eléctrica y la batería, cuatro cuartos, vamos todos juntos, y otra cosa es que se suma una sinfónica. No Claro. sabés lo que. Y la tipa tenía esa picardía, y yo iba en el escenario, la jodía, ¿viste? Le hinchaba así, le hablaba cosas para que se suelte, ¿viste? Para que Sí. era muy importante lo que pasaba. Y en el último tema, cuando hacemos un bis, viste, bueno, no estuviste, explotó el lugar, no nos dejaban ir. Y me acerco a toda la sinfónica y le digo, basta, basta, basta de así de pentagrama,
A rockearla, muchachos, a rockearla. A rockearla. Basta, basta, basta. Y sabés que se miraron, se cagaron de risa a la mierda los pentagramas y empezaron a tocar con el corazón. A ver, siempre tocan con el corazón, digo, se despojaron de esa parte, Claro. digamos, Sí. que eran los obligados que tenían que tocar, y no, y fue una fiesta, una fiesta, una fiesta del rock, una fiesta. Qué grande. Bueno, en la otra, en la que estuve, obviamente ahí lo vi a Willy, que estaba contento como un chico, impresionante como estaba Willy. Re Willy, feliz. Willy sigue siendo, es un pibe. La ¿Eh? energía que Tal cual. tiene, Tremendo. La además de voz polenta que gaita, tiene Willy es impresionante. se armó una banda paralela, se armó una banda paralela a voz de, y el chabón tiene una energía, tiene una Tremendo, energía, ¿viste? tremendo. Sí. Lo fui a ver a La Plata, que los muchachos de La Renga nos invitaron allá y tocaba Willy, tocó Willy allá en el Estadio Único. El Sí, yo lo estadio fui a ver. entero. Yo, el día que fui yo a ver la renga, fue el día que tocó el Tano Marcielo. Fue Ah, justo el día antes. sí. Bueno, nada, viste, el tipo está enterísimo y tiene la misma energía que Sí, todos, ¿eh? Todos. ni Yo te hablar, hablo ni de él, hablar. hablamos de él, pero lo Sí, agarrás a sí, Isa Portugués o lo sí. agarrás Sí, a sí, sí. Juancito Rodríguez, que pasaron los 70 años, no son Sí, nenes, ni hablar, ni hablar. pero siguen Bueno, teniendo Ricardo. ese espíritu musical, Tal cual. Tal cual. que ese espíritu de juventud, ¿me entendés? Sí. Que tocas al lado de esos tipos y te sentís Maradona, Ni hablar, ni hablar. ¿entendés? Impresionante. Bueno, y Ricardo también, ¿no? Yo te hablo de ellos porque soy fanático de Bob Gay. En el acusticazo, el set que se mandó también, tremendo. Hermoso. También se mandó un set tremendo, sentido. Sí. Agarró los hitazos y ¡pum! Te tiró un hit tras otro, ¿sí? Y te mató. Y el chabón te mató. Sí. Te mató, olvídate. Olvídate. Así que es un crack. Bueno, siempre, fíjate, ¿no? Qué cosa curiosa que nos tenemos que remitir siempre a los referentes, ¿no? A nuestros referentes de otros años, de cuando uno arrancaba, y no Sí. porque ahora no haya referentes, porque hay buenos legados, pero Claro, sí. si querés ver la semilla, el origen de todo esto, tenemos que agarrar aquellos referentes, ¿no? Totalmente. Sí. Que hicieron todo, porque hicieron todo, todo. Sí. Inventaron todo. Todo inventaron, ¿eh? Todo. Sí, impresionante. La verdad que sí. Yo tengo un canal de YouTube, viste, que se llama Naufragar, ahí voy poniendo. Empecé el año pasado con eso, antes que empezara de vuelta con la radio y todo eso. Sí. Y ahí estoy subiendo música de los 60, los 70, los 80. Y después empecé a subir videos y bueno, con toda esta cosa también de los recitales también. Y yo veo también que, bueno, que han tenido muy buena repercusión, la gente le gusta. Las visitas que tiene, los comentarios que me hacen, y sí, todo apunta también a eso, ¿viste? Pican más por los referentes de aquellas épocas, porque bueno, nos estará Y faltando algo, ¿viste? es hacer escuela, negro. Es Sí. hacer escuela. Ayer nomás, Ahí va. en el colegio me decían, ¿me entendés? Escuchás Dale. esa canción y se te pone la carne de gallina. Me pone Ni la carne hablar, de gallina. ni hablar. Y eso es por agarrar uno suelto así al azar, ¿no? Totalmente, totalmente. A mí esas canciones todavía me siguen emocionando, ¿viste? Me Y siguen sí. emocionando. Sí. Bueno, yo todavía me sigo juntando con mis amigos y después que comes un, viste, un asadito, lo que sea, pinta una guitarreada y siempre salen los clásicos, ¿viste? Es eso. Los Los Beatles, Gay, recordar. Almendra, Sui Generis, qué sé yo. Los Y tantos recordar, más, sí. ¿no? Mira, si vos escuchás un. Ya sabemos de qué estamos hablando, ¿ves? Ya Y habla, sabemos. hermoso. Sabés que es el Flaco Hermoso. Spinetta con ese riff extraño que tenía. Esas Y así cosas que como tenemos.
hasta mañana tocando canciones. Encontrarme con los hermanitos Bar, también los hermanos Bar Sí, los adoro, Orions, tremendo. y que me digan, che, boludo, venía, nos conocimos así, yo cantándole toda la noche hasta que salgas, y nos adoramos de entrada, boludo, de entrada, pibe. Y vení, Adrián, te amo, boludo, vení, dame un abrazo, pim, pam. Y esa cosa de Bueno, camaradería cuando. Adrián también que la pasó jodida, ¿no? Y estaba ahí, estuvo Y bien. estaba ahí Sí, entero sí, sí. y tocando Sí. y con ganas de seguir haciendo cosas, ¿viste? O sea, Bueno. eso, y ese esa fuerza te la da la música, ¿no? Verdad. En realidad, la música es el motor, lo principal es el deseo, ¿no? Tener deseos de decir, bueno, quiero seguir, deseo de lo que sea, ¿no? Hablo de la vida también, ¿no? No solamente de la música, de lo que uno pretenda o quiera emprender en la vida, ponerle, prender ese fuego que todos tenemos adentro, ponerle leña y darle para adelante, porque la vida es muy corta. Es muy corto. Sí. Tal cual. Bueno, si tenés Es una ganas frase y querés tocarte algo, Vikingo, ya que estás con la guitarrita ahí, lo que vos quieras. vieja. No sabría qué tocar. Mirá, porque a veces me pasa eso. Tengo tantas canciones en la cabeza que uno dice, ¿qué carajo canto? A ver, déjame pensar. A ver. O un pedacito, lo que sea, ¿eh? ¿Querés que te muestre por dónde viene lo que estoy haciendo? Dale, sí, ¿cómo Por ejemplo, ¿no? Mirá, son canciones. El tiempo no es inocente. No te creas todo lo que te crees. Él camina cual fantasma entre la gente. Los cristales de Cronos se han roto, se clavaron en tu piel. Creerse tan omnipotente como para no estar dispuesto a morir por un querer, aunque sientas en tu mente tan utópica y extraña esta realidad. En tu aliento está grabado a fuego la férrea voluntad del deseo. El camino está marcado, cara a cara está pulseada de lo incierto con lo que vendrá. Bueno, y sigue y así. Hermoso, espectacular. ¿Entendés? Escuchame. Son canciones. Cuando tengas material para pasarme, lo paso en la radio, ¿no? Te lo piso todo y lo Sí, sí, pasamos. sí, sí. Sí, lo estamos maqueteando y ensayando, ¿viste? Pero nada, quería contarte Mira, eso, que se acá trata. Facu Gambier te dice genio. Oh, sin lámpara, negro. Genio sin lámpara. Gracias, Pero gracias. con luz propia. Bueno, y viste, viene todo. No, así hay canciones más movidas, ¿viste? Hay rock. Pero quiero Bien. decir que son, nada, eso Hay es otra etapa en distintos mi vida. climas. Sí, vas a encontrar muchos climas diferentes. A ver Bien. si me acuerdo de una más. Mándale. Estoy tocando todo lo lento que se pueda tocar, ¿no? Con una guitarra, porque no voy a tocar algo que lleve banda, porque no. ¿Cómo lo hago Tocá lo que sonar con quieras, esto? está todo bien, tocá lo que quieras. Esto es así, a ver. Un
si volviera a nacer de nuevo otra vez desde que partí. Dejaría todo intacto como hasta hoy, así. Si pudiera poner el mundo al revés y el norte en el sur, notarías la diferencia del cielo a tus pies y el mar ahogándote y tu cuerpo buscando alas y tu tiempo es hoy. Y mañana, mañana, no sé, todo cambia, nada cambia, todo es evolucionar. Busca un cielo sin cancela, abre tu alma y verás. Solo así podrás correr, solo así sabrás que somos lo que somos. Bueno, y así, etcétera. Impresionante. Etcétera. Y ahí va una pianola y ahí va toda una cosa así, me imagino ya. Y ahí va, va una banda, sí. Va violines, ¿viste? Claro, claro. Muy bueno. Va algo que suena. Yo no sé cómo se escucha por acá. Supongo escucha que bueno. Se escucha bien. Después lo subo y después lo subo. Sí. Esto va a quedar acá también. Sí. Así que genial. Así que viene todo por ahí, ¿viste? No, genial. Todo. Lo que quería decirte es que son canciones. Hay canciones que vienen poderosas y al palo y arriba, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, de todo como en botica, ¿viste? Tal cual. Bueno, así que vamos a tratar de terminar un año ahí, a full. Con shows, sí. Cantando, con buena gente, sí. Que te acompaña. ¿Qué más se puede pedir? La verdad que bien. Nada. Yo soy un tipo que me gusta agradecer, cada uno cree en lo que quiere, totalmente. En lo que puede. Y yo soy un agradecido de poder haber llegado hasta acá en la vida, de estar vivos, que no es poca cosa, okay. Y todo lo que venga será ganancia y bienvenido, ¿viste? Hay para diciembre también, sí, para diciembre se viene el homenaje al rock nacional también. Ahí vamos a estar, van a haber sí. Invitados sorpresas importantes. Ahí va a estar monitor armando eso, ¿no? Monitor está exactamente, está armando eso. Algo de eso sabía, sí. ¿Ya viste algo de eso? Eso creo que va a ser para la primera semana de diciembre, por ahí, en el Teatro Gran Rivadavia. Ahí sí. Se va a hacer. Genial. Así que también están los cañones apuntados ahí y un par de cosas. Sorpresas que no las puedo adelantar porque si no ahí sí me cortan el pescuezo. ¿Listo? Entendido. Pero, sí, pero estoy contento, ¿viste? De estar en la ruta que la vida y la música me hayan empujado así, me dijeron, che, dale, despertate y anda a cantar. Bien. Así que, bueno, es. ¿Viste? Y el material este, entre una cosa y otra, ¿cuándo lo estás amasando? ¿Cuándo le calculas que puede llegar a salir? Y eso para el año que viene. Yo calculo que para marzo, abril, ya ajá. Vamos a ir. Porque viste que hoy se usa hacer singles. Hoy. Sí, hay que ir tirando de a uno. Sí, ya me dijeron de las compañías discográficas cómo es la historia. Ahora tenés. Así que calculo que en marzo, abril, ya arrancará el primer single. Que ese estoy seguro que el primero va a ser, que se llama Casi Monos. Casi bien. Monos. Ese bien. Creo que va a ser el primero que va a salir. Que es un tema que a muchos le van a caer bien y a otros no le van a caer bien nada. ¿Cómo es todo acá? La grieta, ¿viste qué va a ser? Sí. No te pregunté cómo se llamaban los temas. ¿Cómo se llamaba el primero y después el otro que tocaste? El primero se llama Cristales de Crono. Me encantó, sí. Y el último, este que
que acabas de escuchar, todavía no le tengo un nombre definido, no le tengo, pero creo que le voy a poner Somos lo que somos. Bueno. Una cosa así, ¿viste? ¿Qué dice? El otro habitante, sino un amigo. Ah, ¿cómo andas, amigo? No veo. Bueno, saludos. Bueno, saludos para todos los que se conectaron y se bajaron. Estuvieron subiendo y bajando, conectándose, pero esto funciona más cuando ya queda en Instagram, ¿viste? O cuando después ya lo suban al Facebook, ahí sí, van a empezar las reproducciones. Bueno. Sí, sí. Ahí van a igual, la verdad que te agradezco, Marce, el espacio, porque todo espacio que el músico encuentra para expresarse es una bocanada de aire, ¿no? Sí, no, totalmente. Igual yo también a vos te agradezco, Vikingo, la verdad que muy buena onda siempre. Esto también después lo voy a ir fraccionando y lo voy a ir pasando en la radio. Como te decía, viste, para difundir las cosas buenas, viste, lo que se necesita para difundir. Hay mucho. Mira, ayer en el ensayo con las pastillas conocí unos chicos excelentes, unos chicos excelentes que hacen un diseño de ropa impresionante, de remeras, ¿no? Uh-huh. Impresionante. Bueno, vos sabés que hoy me tocaron el timbre y me regalaron una remera. Dos remeras. Uh-huh. Dos remeras. Unos cracks. No me puedo acordar porque mi cabeza, creo que es Indumentaria Línea Roja, creo que es. Están en Instagram. Los diseños que hacen eso. Y unos chicos, ¿cómo te puedo explicar? Sencillos. Sí. Crack. Amantes del rock nacional. Bueno, nos quedamos hablando un ratazo. Bueno, nada, eso también te lo da la vida, ¿no? Y lo que es la pastilla, mirá, qué sé yo, a mí dame esta remera y esto, ¿viste? Y nada, quizás para muchos, quizás. ¿Qué dice acá? Dice, hermoso tema, Vicky, un placer escucharte, y Andrea te dice, y el que no lo ve se los pierde. Gracias, gracias, saludos. Y bueno, te decía de estos chicos. Nada, son, viste, cositas que van pasando en la vida cotidiana que te las va regalando la música también, ¿no? Totalmente. Bueno, y eso es lo que creo que hace la música. No, la música nos amontona, nada más. Igual. Y no es que ya nos amontone, ya está bueno. Es genial. Y bueno, y que podamos estar todos ahí vibrando en una misma sintonía, está bueno. Ya está, ya nos podemos sentir bastante hechos, ¿no? Desde cierto plano de cada uno en su vida personal, sentirse que te conectás y te sintonizás con gente a través de la música, y es una bendición, qué sé yo. Totalmente. Bueno, Vikingo, querido, estuvimos sin querer así una horita charlando, más o menos. Cuando tengas material, ya pasámelo, que ya lo vamos a andar difundiendo. Y, dale, bueno, y más adelante tenemos otra charlita, qué sé yo. Yo termino. Sí. Perdóname, ¿qué me decías? Perdona, que justo hablaste. No, yo ya tengo programado, o sea, mi ciclo de la radio va a terminar en noviembre, a fin de noviembre, pero tengo idea de seguir con las charlas de los miércoles con distintos músicos para seguir en contacto y bueno, sí, difundir lo que está bueno. Está bueno eso, es un espacio importantísimo, hay que tenés que seguir conservando eso. Gracias. Sí. Gracias, gracias, no, gracias a vos y gracias a ustedes que están ahí, me acerco para ver porque no veo bien. La edad no viene sola, ¿viste? ¿Qué te iba a decir? Sí. Y bueno, estoy a tus órdenes, negro, para las veces que quieras hacer esta charla así distendida, tocamos unas canciones, por ahí me armo algo más preparado, ¿viste? No armé nada, quise mostrar algo de lo que más o menos estoy haciendo. Está todo bien. Pero creo que más o menos alcanzó un poquito, ¿no? Una linda charla, una primera charla y ya tendremos otras más, ya rompimos el hielo. Sí, olvidate. El hielo y los huevos, ya rompemos los huevos todo, ¿viste? Todo rompemos. Bueno, Marce, te mando un abrazo grande. Dale. Los que se han conectado, un abrazo, gracias por el aguante, y a los que lo vean después en repetición también. Un abrazo grande. Bueno. Mañana canto en el Luna a las 9 de la noche con las pastillas del abuelo.
y con Huff. Y Genial. en diciembre, en el Teatro Rivadavia, creo que es 9 de Ahí diciembre, está bien, homenaje, ahí estaremos homenaje firme. internacional. Cuando tenga las fechas antes, creo que hay más fechas, pero no quiero adelantarlas, ¿viste? A veces me dicen no digas nada, bueno, no digo nada. Cuando haya más Perfecto. fechas te las paso, así con mucho gusto. Dale, tal cual, ¿Eh? y ahí estaremos con la gente charlando. Bueno, Amigo, un abrazo dale, grande. dale. Un abrazo Gracias por la grande, un charla, ¿eh? abrazo grande. Chao, chao, un saludo grande para todos. Chao, chao. Un gustazo. Chao. Nos vemos.